Y los datos, los números que puntualmente hoy se dieron a conocer, dan cuenta de ello, de ese esfuerzo que vienen realizando y también como un ejemplo de una correcta utilización de los recursos públicos. Todos los funcionarios, todas las funcionarias que hacemos uso de ese recurso, independientemente de que corresponda al ámbito municipal, estatal, federal, de organismos autónomos, de organismos que tienen un manejo, digamos, especial en el manejo de los recursos públicos, tenemos la obligación de abrir esas puertas, de abrir esos archivos y estar expuestos a una, permítanme decirlo así, una auditoría permanente de que se está manejando con solvencia, que se está manejando de una manera correcta.